Frenadeso Noticias. Sí, bueno, nos hemos reunido el grupo que ha estado coordinando las actividades del 8-7, del circuito 8-7, de la campaña y las elecciones del 5 de mayo. Hemos visto pues allí algunos de los aciertos y de las experiencias que hemos tenido en este proceso, tanto de campaña como del mismo proceso electoral. Hemos visto también esto, los aciertos, los desaciertos en cuanto a eso, y pues hemos reflexionado también sobre cómo hemos vivido ese 5 de mayo con todas las irregularidades que se vienen ya planteando y haciendo públicas con respecto al tema electoral. Nosotros pues, estamos claros de que tenemos un resultado interesante, un resultado que puede que nos satisface de nuestro trabajo, pero creemos que hay que hacer una revisión profunda de los resultados, porque sabemos pues que es muy, muy posible que nosotros tengamos mayores que... ¿Qué continúa para el PAN después del 5 de mayo? ¿Qué sucede en el 8-7 para el PAN? Bueno, nosotros seguimos siendo una estructura que va a seguir funcionando. Nosotros no creemos que nuestro partido haya llegado a su fin en esta segunda vuelta. Nosotros creemos que el partido todavía tenemos que esperar a que el partido todavía se mantenga incluso sobre el 2%. Las irregularidades que hemos visto que han ocurrido en el sistema, en la experiencia electoral, nos indican eso, nos indica que vamos a tener más. Entonces, en ese sentido, nosotros como organización, como estructura del 8-7, nosotros tenemos planteado volver a las comunidades, volver al territorio, conversar con la gente, porque sabemos que eso es lo que necesita también nuestro pueblo. A la gente del 8-7, de los diferentes corregimientos, de los 9 corregimientos que acogieron nuestra propuesta, en primer lugar un agradecimiento, porque los votos que logramos alcanzar acá son votos limpios, son votos honestos, son votos éticos, y que se obtuvieron pues con esas características, sin ninguna clase de clientelismo. Los invitamos a que participen en las organizaciones comunales, que participen en la defensa de sus derechos, que somos gente de lucha, somos gente que está en el territorio, en el pueblo, y como tal vamos a seguir, a continuar en esto, e invitamos a la población a que haga parte de su propia historia. Frenadeso Noticias.